En la temporada, César Vallejo ha sido uno de los equipos que más ha complicado a Melgar. Por este motivo y tomando en cuenta la hora del choque, los entrenamientos de Melgar esta semana serán a la 1:00 p.m. Estamos preparando todo para que las cosas salgan bien. Después enfrente tenés un rival que te quiere ganar, que se prepara igual. Así que yo creo que va a ser un buen partido. Los norteños se enfrentarán a un dominó relativamente diferente al de la primera parte del torneo. Cuando nosotros jugamos con Vallejo acá, habíamos jugado con San Martín en el partido anterior, nos habían expulsado 3 jugadores. Después acá hubo cosas extrafutbolísticas que por ahí uno ya no quiere nombrar. No sé si va a ser igual o mejor o peor. Lo que sí sé es que el equipo ha cambiado mucho de esa etapa hasta ahora. Y hemos encontrado un ritmo futbolístico muy bueno. Pese al buen momento de ambos equipos, Zamora lo toma con la importancia del caso, pero sin llegar a extremos. No tenemos partidos especiales. Para nosotros todos los partidos tienen que ser iguales, todo tiene que ser de la misma manera. Así que lo vamos a jugar con la misma intensidad, preparándonos ya desde hoy. Con un Federico García con una fatiga muscular y Mesacuadra y Ojeda en recuperación, Melgar y Vallejo protagonizarán un interesante duelo, esperando que ahora sí la hinchada responda como se debe. Nosotros estamos haciendo todo lo que nos corresponde a nosotros. Tratamos de que el equipo juegue bien, los jugadores están jugando todo. Ahora esperamos el respaldo de la gente. Yo creo que si la gente nos acompaña, seguramente podemos lograr el triunfo.